Hola, ¿qué tal amigos de NMás Mexicali? Los saluda Raimundo García y nos encontramos justamente con Patricia de Gente por los Animales, quienes, bueno, tras la noticia del día de hoy en Cabildo, donde, bueno, se aprueba pues este terreno para la construcción de un nuevo albergue animal aquí en el municipio de Mexicali, bueno, pues ella como parte de este grupo de rescate animal, pues no hablar, ahora sí que la perspectiva que ustedes tienen de este nuevo... de este posible nuevo albergue animal, y sobre todo, pues, ¿qué es lo que ustedes como asociaciones piensan o están haciendo, de qué manera van a colaborar? Adelante, Pati. Claro que sí. Bueno, pues en principio consideramos que es algo positivo para este tema de bienestar animal que desde hace años como sociedad civil organizada hemos estado impulsando, porque definitivamente uno de los grandes problemas es dónde se pueden resguardar a los animales en condiciones adecuadas para impulsar los programas de adopción, ¿no? Adicionalmente consideramos también que es positivo que, bueno, la actual gobernadora, que cuando fue alcaldesa, uno de sus proyectos emblemáticos fue precisamente el albergue de animales, y que desafortunadamente, bueno, no se realizó durante esta gestión municipal. Pareciera que es ahora el momento, ¿no?, en el que se va a retomar este proyecto, ¿no? Sí, es muy importante ser conscientes de que el tema del albergue para animales no va a resolver el problema, ¿no? Como ninguna alternativa de solución lo va a hacer por sí sola. Consideramos que hay otros proyectos que pudieran impactar de manera pues más rápida o mucho más grande la problemática relacionada con el abandono, el maltrato y la reproducción indiscriminada de animales. Pero definitivamente es un aspecto positivo que viene a sumarse. Además, hay que recordar que desde la publicación de la Ley de Protección a los Animales Domésticos para el Estado, en el año 1997, existe la obligación por parte de cada uno de los municipios de generar un albergue para animales que pueda desarrollar las funciones que se establece en la ley, ¿no? Entonces, creemos que es un paso importante. Creemos también que hay algo pendiente, que es el que se clarifique qué fue lo que sucedió con los recursos que se recibieron con motivo de todas las actividades realizadas para recaudar recursos cuando en la administración municipal antepasada, bueno, hace dos administraciones, porque queremos saber cómo eso que se recaudó a través de las arcas de la Tesorería Municipal y a través de otras actividades se va a destinar a este proyecto, ¿no? En su momento nosotros participamos para conocer un poco cómo iba a construirse o la distribución de las instalaciones. Ahorita desconocemos si esto se va a retomar, porque además fue algo, bueno, en lo que se invirtió cerca de medio millón de pesos el proyecto ejecutivo. Pero pues no sabemos si se va a retomar esto, cómo va a operar. Como sea, nos consideramos que es un plus, ¿no? Es algo que va a venir a apoyar mucho, sobre todo la labor que realiza el Centro Municipal de Control Animal y la Fiscalía Especializada, para que, bueno, en este lugar se puedan resguardar aquellos animales que vayan a ser candidatos a la adopción. En este caso, ustedes como Asociación de Rescate Animal, que tienen pues bastante tiempo trabajando con ello, pues también se habla de las denuncias de maltrato animal que de manera constante pues están recibiendo. ¿Ustedes cuentan con esa cifra y de qué manera trabajan con ello? Sí, así es. Mira, yo te puedo comentar que como Gente por los Animales hemos interpuesto 78 denuncias en lo que va del 2022, pero por supuesto esta cifra es todavía muy pequeña en comparación a la cantidad de denuncias que recibe Centro Municipal de Control Animal, por ejemplo, para la atención de estos casos, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Que en muchas ocasiones estos animales que llegan a ser retirados o incluso entregados de manera voluntaria por las personas que estaban incurriendo en una infracción al reglamento, pues tienen que ser resguardados para que sean canalizados al programa de adopción o en su defecto, pues que tengan que ser sacrificados, ¿no? Entonces, consideramos que el hecho de contar con un espacio que reúna las características necesarias para que estos animales puedan estar en mejores condiciones, pues viene a ser algo positivo para todo este programa de adopción que se ha venido impulsando y que afortunadamente ha penetrado adecuadamente en la sociedad de Mexicali. Hablando justamente de los rescates, yo sé que quizás no propiamente ustedes van directamente a rescatar a los animales, pero bueno, reciben constantemente pues una cifra o están de manera trabajando de manera conjunta.
¿Sabes como cuántos animales han sido rescatados? Por una cifra lo más actualizada posible. Claro que sí, a la fecha Gente por los Animales ha ingresado 308 animales al programa de adopción. En el 2021 cerramos con 582, entonces bueno, vamos más o menos de manera similar, pero obviamente esto es solo una pequeña parte de la enorme cantidad de peticiones de ayuda que recibimos diariamente. Hay que recordar que nosotros trabajamos con un sistema de casas puente y hogares temporales y nos hacemos cargo del protocolo médico que es vacunas, desparasitación y esterilización. Sin embargo, para eso pues dependemos de que haya personas que tengan el espacio y las condiciones para resguardar estos animales adecuadamente durante el tiempo que tarden en ser adoptados y por supuesto que este animal sea amigable con las personas, ¿no? Entonces, obviamente la cantidad de atenciones que nosotros brindamos pues es muy pequeña en comparación a la necesidad que hay en nuestro municipio. Digo, ahorita que mencionaste usted lo de la necesidad, sabemos bien que también pues hay bastantes animalitos en situación de calle y como tú me lo mencionabas, quizás no hay una cifra exacta, ¿no? Pero ¿de cuántos animalitos podemos estar hablando que pueden haber aquí en el municipio? Mira, normalmente se manejan estadísticas de un perro por cada 6 habitantes y uno por cada 4 en zonas más densamente pobladas. Sin embargo, no hay una estimación, digamos, local, ¿no? De cuántos perros deambulan en la calle, ¿no? Además, bueno, cuando se inauguró el Centro Municipal de Control Animal se hablaba de 250,000. Sin embargo, pues no hay manera de saber cómo hemos impactado tanto la sociedad civil organizada como las autoridades en este tema porque no ha habido pues ningún estudio al respecto. Por último, Pat, te digo, para ahora con el hecho de que pues se va a dar este terreno para que el propio gobierno del estado tenga la creación de este nuevo albergue de mascotas, obviamente pues siempre sigue el trabajo continuo de las denuncias, sobre todo el hecho de que al ver un maltrato animal o un perrito en situación de calle, bueno, pues se acerquen a las autoridades correspondientes. Sí, definitivamente, y esto es una invitación que hemos reiterado en diversas ocasiones. No basta con hacer la denuncia en redes sociales o a través de los medios de comunicación, necesitamos hacerlo ante las instancias correspondientes, sea Centro Municipal de Control Animal o la Fiscalía Especializada en Maltrato Animal. Si alguien tiene alguna duda, con todo gusto la organización puede orientarlos, pero esto es muy importante. Y algo también trascendental es que este tema no es únicamente, los beneficiarios no son los animales únicamente, sino que ellos son un vehículo también para que exista salud pública, un medio ambiente adecuado, una mejor imagen urbana, ¿no? Entonces, definitivamente, esto impacta en nuestra sociedad de una manera favorable y es por eso que, bueno, Gente por los Animales específicamente y seguramente el resto de las organizaciones impulsamos tanto el bienestar animal, sí por los animales, pero también por las personas que convivimos con estos animales. Sí, pues te agradezco mucho sobre tu opinión al respecto, ahora ya con... pues la reciente aprobación de estos terrenos, ¿no?, para un próximo albergue de mascotas aquí en el municipio. Claro que sí, muchísimas gracias a sus órdenes. Son por Patricia de Gente por los Animales. Estas son las imágenes y sobre todo pues la opinión, esperando obviamente que siempre se hagan las denuncias correspondientes para tener pues, más animales rescatados en el próximo albergue. Así que se despide ustedes, Raimundo García, para NMás Mexicali.